Los problemas, la verdad es que siguen desbordándose. Recuerdan a la presidenta de Cruz Roja en la Isla del Hierro, hermosa Isla del Hierro, cuando dijo que estaba siendo invadida la isla, invadida por inmigrantes ilegales. Verán el caos del gobierno con la inmigración, dispara las llegadas y esconde el coste y cómo elige los destinos. La inmigración irregular, ojo, creció un 82% en España, mientras descendía un 60% en Italia, en medio de la improvisación, el ocultismo, la ausencia de un plan y las explicaciones a tiempo en las comunidades. La inmigración se ha llevado por delante, como saben, la alianza entre el PP y Vox en 6 comunidades autónomas, con una sonora ruptura que desvía la atención sobre el fondo del asunto. Miren, el fenómeno se ha disparado. Las mafias hacen su agosto, perdón, con los traslados desde África. Las cifras de muertos en el mar se han disparado y en la sociedad española se ha instalado por primera vez en muchos años la sensación de que la luz migratoria puede ser un problema de gran envergadura. Miren ustedes, ¿cómo no va a ser un problema de gran envergadura? Ustedes sigan las noticias de sucesos, La Huella del Crimen, programa de referencia de esta casa, 10 casos diarios. Si los inmigrantes ilegales no llegaran a España, yo no podría hacer ese programa. No tendría suficientes casos como para hacer ese programa. En fin, no estoy barriendo para casa, que también, lógicamente, sino que el porcentaje elevadísimo, 46%, si no estoy equivocada, de las mujeres que mueren a manos de sus parejas o exparejas son extranjeros. Echen un vistazo a los menas, a estos niñitos que me producen una enorme compasión. Entiéndase naturalmente la ironía, sobre todo cuando los menas que llegan a este país son gachos como armarios, con más de 20 años, que además son protagonistas de la información de sucesos. Echen un vistazo a quienes asesinan y quienes violan en España. Porcentaje muy elevado son inmigrantes ilegales. Que esto es delito de odio, esto es verdad, y a lo mejor no le interesa ni a Pedro Sánchez ni a nadie, ¿verdad?, del gobierno. Porque quién sabe qué apaño tiene este impresentable con Marruecos. Estamos ante un grave problema, señoras y señores. Efectivamente, España está siendo invadida. Invadida por inmigrantes ilegales gracias a un gobierno que se está gastando nuestro dinero en distribuirlos por la península y las islas y además mantenerlos. Y después nos matan, nos violan y nos roban. El 100% de los inmigrantes ilegales no, pero un porcentaje muy elevado de ellos sí. Tenemos miedo, y no lo digo yo, lo dicen en muchas comunidades autónomas. Queremos protección y no se nos está dando. La gran traición de Sánchez Andalucía cuela 500 menas como adultos y el PSOE lo usa como arma política. Bueno, esto es el negocio redondo. Preguntabas antes que porque yo creo que tengo una opinión del por qué. Consiguen dos cosas muy sencillas. Una, es un negocio maravilloso porque se forran con el tema de las ONGs. El chiringuito de la mujer de Sánchez de no sé qué África va siempre vinculado al movimiento de personas ilegales. Las mismas lanchas que llevan la droga llevan los ilegales. Es un negocio redondo, todo, por supuesto, en negro. Las ONGs que trabajan aquí no cotizan, ninguna ONG. Es un negocio totalmente... siguen menos que al mano de Sánchez Hacienda. Y por otro lado, pues hombre, destrozan sociedades, nos van a tener cogidos de la garganta, ¿no? Van a dejar Europa, fijaros cómo está medio Europa. Nos tienen cogidos por lo que no tiene Sánchez. Exactamente. Por ese mismo lugar. Y le propongo a la gente un ejercicio de reflexión, que vaya por los hitos que suele ir, que haga un ejercicio de reflexión si estaba todo igual hace 2 y 4 años. Yo voy por Madrid, centro, donde he vivido muchos años, y veo cada vez más gente durmiendo en los bancos, no sé si vosotros lo observáis. Sí, sí, totalmente. Veo cada vez más gente con la lata de cerveza, alimentándose de eso, sí, sí, y que no hace nada. No todos extranjeros, inmigrantes ilegales, habrá de todo en el reino de Dios, pero se está creando pero un caos. Pero si son ilegales no tienen que estar en España, claro. Es que claro, es ilegal, ya no solo es más. He estado en el sonorama grande de Duero la semana pasada, llevo yendo toda mi vida, es la primera vez que veo nada más salir a un grupo de 12 negros, grande con raza negra, vendiendo droga de manera
visual. Y a 2 metros más allá donde está esa cámara, los furgones de policía, digo, pero si los veo yo, ¿cómo los ven ellos? O sea, hay una permisividad. Claro, hacia no se hace nada. Pero es normal que el ciudadano esté más hasta las narices, y se hablaba hace 2 viernes, de la labor policial tan deficiente. Por los mandos intermedios o por los policías. Pero la labor de la Guardia Civil y tal, estoy de acuerdo que son órdenes políticas, el ciudadano, que es el que le paga los impuestos, exacto, no ve a la gente currando. Y van todos, y acabo, más en la furgoneta, dándose un paseo a coger a los malos. Pero sobre todo, fíjate, contrasta con lo que he podido observar de una forma fehaciente por mis ojos, ¿no? Es decir, en varias ocasiones, ¿no? Como os he dicho antes, yo he tenido y residido en el barrio de Argüelles, y a la colación del tema perdón, de la inmigración, hago referencia. Hay las Hermanitas de la Caridad de la calle Rey Francisco, esquina con Juan Labra de Mendizábal, pegadito a la comisaría de Universitaria. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas que van allí a comer. Digo, que les dan una ración para comer. Bueno, la cola llega a dar incluso casi la vuelta a la manzana todas las mañanas. Pueden ustedes comprobarlo si se van cualquier mañana, ahora que haga buen tiempo, sobre las 7:30, 8 de la mañana, y verán ustedes la fila que hay. Bueno, pues contrasta lo que estamos hablando de la inmigración, porque la mayor parte de las personas que están en esa fila son españoles. Son españoles. Claro, porque los españoles no tienen paga y resulta que... Curioso, María José. Es curioso, ¿no?, que nosotros tengamos que pagar dinero a inmigrantes ilegales que delinquen, les metan en la cárcel y luego cuando salen... Les tenemos que pagar. Esto es de cachondeo, señores. Son imágenes que no quiere ver el Ejecutivo, ni el Gobierno, ni... ni Televisión Española tampoco. Claro, evidentemente, ¿no? Yo alguna vez he intentado... Pero nosotros, mira, gracias por el dato. Sí, pues mira, vamos a ir, sí. Mira, me ha gustado la idea. Es una parroquia muy chiquitita. La conozco perfectamente. Las Hermanas de la Caridad, que son semi de clausura, que no son de clausura, pero son semi de clausura. Y que pueden ustedes comprobar, a partir de las 8 de la mañana, todas las mañanas están ahí. Sánchez se gasta el dinero en inmigrantes ilegales y resulta que los españoles están en la cola del hambre. Viva España, sí.